Hola, permítame. Se desconectó por un par de minutos el internet. No sé qué pasó. Permítame. Solo voy a volver a. Voy a mandar aquí en el grupo por si alguien salió. Ok, entonces no sé exactamente en qué momento se dejó de escuchar. Vamos a ver, permítame que ahora tengo todo aquí. Ok, no sé, entonces, ¿se entendió, por ejemplo, o logré, apareció en la grabación anterior, en lo que ustedes alcanzaron a ver de este Jacobiano? La explicación de eso. Ok. Ah, listo, entonces. Ok. Bueno, entonces voy a hacer más o menos una recapitulación para darle seguimiento a esto, ¿verdad? Estábamos diciendo que este sistemita podíamos resolverlo con regla de Cramer. Entonces era la división de estos dos determinantes. Esta es la matriz de coeficientes, la que está como que está tal y como aparece aquí, y la de arriba sería la matriz sustituyendo la columna de A por los términos independientes, serían estos dos de aquí. Entonces, estos dos determinantes de matrices lo podemos escribir como jacobianos. Entonces, el de abajo directamente lo podemos escribir como jacobiano. No sé si se alcanzó a escuchar, pero les había comentado que el jacobiano se puede observar, o se puede, o para saber cómo construirlo, les comentaba que el orden de las variables nos las dan en las columnas X y de las funciones están por filas, phi y psi. Entonces, ahí así quedaría. Ok, entonces. Y a partir de aquí les iba a comentar que para este determinante, como no está exactamente como un jacobiano, pero este menos c de aquí solo está en una columna, con lo cual puede salir del determinante y quedarnos así. Y si y. Y entonces aquí va a quedar menos c, el jacobiano de phi y de psi con respecto a u y y. Entonces, vamos a ver. Y abajo queda el mismo jacobiano que teníamos. Phi y psi con respecto a X y Y. Ok, ahora, este negativo de aquí lo voy a colocar de tal manera que, mejor dicho, lo voy a retornar al determinante. En sí, ven que si este negativo, este negativo lo puedo quitar también, intercambiando el orden de las filas, perdón, de las columnas de esta matriz. Si yo intercambio esta columna con esta otra, el resultado va a ser que el negativo se cancele. Entonces, si yo intercambio el orden de las columnas, en el jacobiano lo único que va a cambiar es el orden de las variables de abajo. Entonces, para quitar este negativo de acá, lo que voy a hacer es intercambiar el orden de las variables, quedándome entonces y. Y pues este jacobiano lo voy a mandar a dividir a, porque entonces vamos a tener que a entre este jacobiano y u
es igual a este otro. C entre este otro jacobiano. Ok. Listo. Y sucede que, y esta parte ya no la voy a desarrollar completa, más que todo para no invertir toda la clase, pero si hacemos el mismo desarrollo con la regla de Cramer, pero para B, exactamente la misma idea, pero para B, lo que vamos a obtener es que, incluso lo voy a escribir así, que B entre el jacobiano que va a surgir, phi y psi. Y el orden de las variables aquí me lo van a creer hasta que ustedes lo desarrollen y contrasten de que en efecto queda así. Pero el orden de las variables va a ser u y x. Y esto va a ser igual a c entre este jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y. Y la razón por la que lo puse en este orden, en lugar de la b primero, es porque si se dan cuenta, los términos de aquí en medio son el mismo. Entonces al final solo tengo tres términos. Este, el que corresponde a C y el que corresponde a B. Okay, ¿y para qué hice todo esto? Bueno, resulta que el único teorema que hemos probado en clase, aparte de este, nos decía que la solución de esta ecuación... Aquí. Igual a C o menos C igual a cero, como quiera que lo escriban, la solución de esto está dado por F de phi está dado por, perdón, lo que me expresé mal, lo que quise decir es que si nosotros tenemos que esto es una solución general, entonces la ecuación que resuelve, la ecuación de la que es general esta solución, era esta. P por jacobiano de phi y de psi con respecto a y y u. Más q, el jacobiano de phi y de psi, con respecto a u y x. Y esto va a ser igual a el jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y. Este es el teorema que nosotros ya teníamos. Y miren qué casualidad. Este término es exactamente este mismo. Este término de aquí es exactamente este mismo. Y este término de acá es exacto. Perdón, me confundí con los órdenes. Incluso lo voy a hacer con otros colores. Este de aquí es este mismo. Y este término de acá es exactamente el que está acá abajo. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la técnica que vamos a hacer para concluir lo que nosotros queremos? Pues, igual como al principio, si llamo a esto en lugar de TR, y yo multiplico esta ecuación por R, quedaría... y u por r más q por el jacobiano de phi y de psi con respecto a u y x por r igual al jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y por r. Entonces en esta primera r vamos a escogerlo de esta forma. En esta segunda R lo vamos a escribir de esta forma. Y esta tercera R la vamos a escribir de esta forma.
Entonces, eso con el objetivo de que se cancelen los jacobianos. Si se fijan, esta primera R va a cancelar este y nos va a dejar A. Esta segunda R va a cancelar este jacobiano y nos va a dejar B. Y esta tercera R nos va a cancelar este jacobiano y nos va a dejar C. Entonces, la ecuación que resuelve el problema, o la mejor dicho, la ecuación diferencial de primer orden que resuelve esto de aquí está dado por A por P más B por Q igual a C. Y solo para que lo recordemos, P era UX, B, Q era UY. Entonces la ecuación es esta. ¿Qué era lo que estábamos buscando probar? Estamos buscando probar, para recapitular, que las soluciones de estas tres de aquí, estas igualadas a una constante, estas funciones arbitrarias de aquí, en realidad, puestas en una F arbitraria, aquí, terminan resolviendo la ecuación original que era esta. Entonces ahí estaría resuelto o mejor dicho, demostrado el teorema, y por lo cual todo lo que hicimos de práctica está bien fundamentado. Realmente las soluciones de las ecuaciones características me definen la solución general de esta ecuación. Entonces, y lo único que utilizamos fue el teorema diferencial total, regla de Cramer y el teorema que ya demostramos. Que es el único que hemos demostrado aparte de esto. Entonces, ahí estaría. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios para seguir practicando este método. Entonces, por copiar las demostraciones, no se preocupen. Como siempre, yo les voy a subir la pizarra al campus. Entonces, si de repente faltó algún detalle, no se preocupen, esta era parte más de demostración. Era para fundamentar lo que habíamos hecho. Ahora vamos a hacer ejercicios. Entonces, vamos a ver. Vamos a resolver este de aquí. Es también uno de los ejemplos del libro. Pero el objetivo va a ser explicarlo. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial parcial de primer orden, cuasi lineal. De hecho, pues, es lineal. Si paso esto para la izquierda, como es lineal en U, entonces en realidad es lineal. Entonces, bien, ¿cómo procedemos? Aquí A es X cuadrado, B es Y cuadrado y C es X más Y por U. Entonces, el teorema del método de las características nos dice que de X entre A es igual a de Y entre B igual a de U entre C. Okay, y de aquí vamos a sacar dos expresiones igualadas a una constante. Entonces la primera está más o menos sencilla de estas dos. Tenemos que de X entre X cuadrado igual a de Y entre Y cuadrado. Si fuese una ecuación de variables separables ya estaría separada. Entonces solo integramos. Nos queda menos. Perdón, de X ya no. Quedaría entonces 1 entre x al cuadrado, perdón, entre 1 sobre x, igualado a menos 1 sobre y, más una constante c1. Entonces, vamos a ver, despejando aquí nos quedaría esto, por ejemplo. 1 sobre y menos 1 sobre x igual a c1.
Y esto lo podemos resumir aún más escribiendo x menos y entre x por y igual a c1. Y aquí tenemos una primera expresión. Esta va a ser la que vamos a tomar como phi. No depende de u, pero eso no es problema. Porque no es obligatorio que dependa de u. Es simplemente que si depende de u, entonces también es permitido. Simplemente podemos decir como que u es constante aquí. Y ya. O sea, uno no lo afecta. Entonces, listo, aquí tenemos phi, ocupamos la otra. Entonces, vamos a ver. Bien, ya. Vamos a pensar un momento en cómo sacar una expresión adicional de aquí. Bien, aquí yo tengo un x más y, y aquí tengo un x cuadrado y un y cuadrado. Entonces, sé que de momento pareciera un poco no relacionado, pero ¿cómo relaciono un x más y con un x cuadrado y un y cuadrado? Bueno, la diferencia de estos cuadrados es igual a esto, pero por esto otro. Y correcto, no tira eso. Eso es lo que vamos ahorita. Así es. Entonces, entonces de esta manera podría relacionarlos, pero bueno, ahí todavía no tenemos mucho para nuestro sistemita de aquí. Pero si hago como bien lo menciona Noti en el chat, si hago la propiedad de razones y proporciones, en este caso restando estas dos, ahí podría sacar el x cuadrado menos y cuadrado. Entonces vamos a agarrar por esa vía. Entonces tenemos todo esto. X cuadrado igual a dy. Igual a du. Ux menos y. Entonces yo puedo restar entre estas dos, puedo restarlas, los numeradores y los denominadores, pero esto tiene que estar igualado a uno de estos tres términos. Y el que nos conviene en este caso es pues du, porque si lo hacemos con los demás, no terminamos ganando prácticamente nada. Ya vamos a ver cuál es la ganancia aquí. Correcto, gracias. Aquí es más. Entonces, lo vamos a igualar a esta tercera. O por x más y. Y pues, ¿cuál es el punto aquí? En primer lugar, este numerador lo podemos escribir de esta manera. El diferencial de x menos el diferencial de y es el diferencial de la expresión x menos y. Y acá abajo lo puedo factorizar como x más y, x menos y. Y esto está igualado a du entre u por x más y. Puedo cancelar este x más y de aquí, de ambos lados, quedándome así el diferencial de x menos y entre x menos y igual al diferencial de u entre u. Ok, ¿y aquí qué gano? Bueno, que aunque aquí hay una resta de x menos y como el diferencial respecto a esto, es como si hiciéramos el cambio u igual a x menos, no, 1 porque ahora tenemos de variable, b igual a x menos y. Entonces, acá arriba yo tengo db, esto no lo voy a dejar así, simplemente es para ver la noción, aquí es como que yo tuviera db entre b. Entonces, ya podemos resolver mediante variables separables y aquí nos va a quedar el logaritmo de x menos y igual al logaritmo de u más c2. Gorrito. El gorrito lo dejo porque al final quiero modificarlo. Bueno, de hecho no. De hecho, lo voy a dejar así. No, así lo voy a modificar. Igual, no importa si al final no le ponen gorrito y luego ponen C3, C4 o lo que sea, no importa cómo quede. Lo importante es que quede una constante.
Entonces, aquí le pongo gorrito solo por el top de dejarlo como C2, pero de ahí nada más. Entonces, junto a estos logaritmos. Sí. Igual a C2 gorrito. Va a quedar E a la C2 gorrito. Esto lo voy a llamar C2. Y aquí tenemos entonces así. Entonces ya la solución general sería f de phi y psi igual a 0. Es decir, f de x menos y entre x por y x menos y entre u igual a 0. Y haciendo la técnica que ya llevamos haciendo un par de veces, voy a despejar adrede para esta expresión. Entonces, ay, por cierto, de hecho, bueno, vamos a hacerlo así. Y entonces esto me va a dejar, si yo despejo para esta variable de aquí, me quedaría igualado a una g de x menos y entre xy. Y pues bueno, esto, si yo despejo para u, me va a quedar así. Igualado a u. Y pues técnicamente podría quedar así sin problema, pero nosotros podemos ajustar esta respuesta para dejarlo de manera más sencilla de esta manera. X menos y por h de x menos y entre x por y. Donde h es simplemente el recíproco de g. Y esto igual a u. Esto es lo que quería evitar más que todo en en la clase anterior, donde había hecho una modificación, pero ya aquí era muy tarde, entonces así de paso les muestro lo otro. Entonces, que dependiendo del despeje pudo quedar y menos x, el negativo. Lo que pasa con ese negativo es que como al final la H es una, o la H y la G y la F son funciones arbitrarias al final de cuentas. Entonces, se pueden reajustar. Aunque las soluciones no sean visualmente las mismas, por ejemplo, que quedara Y menos X aquí y Y menos X acá, y aunque quedaran de esa forma, como las funciones son arbitrarias, puede hacerse un ajuste, más que todo de nombre, y quedar exactamente iguales. Entonces, es por eso. Como solo es un signo, pueden reajustarse. Ok. Y bueno, así nos quedaría. Pueden ustedes sacar las parciales y darse cuenta de que en efecto es solución de la ecuación en cuestión. Y pues bueno, yo de hecho lo hice y sí da. Entonces, ya tenemos eso. Y pues como pueden ver, cuando ya uno va tomando algo de práctica, un ejercicio se puede resolver en 10 minutos aún explicado. Y eso le resta tiempo normalmente, explicar cada paso. Entonces, y pues obviamente siempre hay ejercicios de todo tipo, hay ejercicios más cortos, ejercicios más largos. Todo va a depender de qué tan complicado sea sacar las dos constantes, C1 y C2. Entonces, tengo un momento esto por si no lo habían terminado de escribir. Mientras mira la siguiente. Okay.
Listo. Entonces vamos a hacer otro más. Sí, vamos a hacer. Hoy tengo pensado que damos unos tres. Ya va uno. Entonces, este es el primero. Voy a ponerle A. O sea, aquí vamos a hacer otro. Y vamos a hacer este de aquí. U por X más Y. Por UX. Más U por X menos Y. Y igual a X al cuadrado más Y cuadrado. En este caso, pueden observar así de manera de comentario que esta ecuación diferencial es cuasi lineal, pero no lineal, porque tiene la U multiplicando las funciones de las parciales de U. Entonces, es cuasi lineal, pero no es lineal y tampoco sería semilineal. Entonces, bueno, de igual manera, como es cuasi lineal, se le puede aplicar este método. Entonces, para las soluciones necesitamos resolver el sistema y pues ya vamos a hacerlo de una vez. Dx entre u por x más y. Y entre u por x menos y igual a du por x cuadrado más y cuadrado. Okay. Vamos a ver. Ahora, este sí es un poco más complejo de sacar las constantes, porque aquí no hay una que digamos, ah, esta se ve directa, esta sale de aquí. Aquí hay que empezar a jugar. Entonces, vamos a ver. Primero, veamos esto. ¿Qué pasaría si nosotros venimos y yo multiplico esta primera por x arriba y abajo? Luego este por Y arriba y abajo. Y no conforme con eso, voy a multiplicarlo por U, aquí arriba y abajo. Y técnicamente las igualdades siguen siendo las mismas porque solo he multiplicado por 1 en las tres, en los tres términos. Y pues la razón de hacer eso es que si, por ejemplo, yo a este primer término le resto este de aquí y este otro, ¿cuánto queda? Entonces, solo la parte de abajo. Si yo tomo este término, XU por X más Y, y le resto los otros dos, menos X cuadrado más Y cuadrado por U. Entonces, y esto lo igual a cualquier. Aquí realmente no importa cuál quede. Por ejemplo, este. Ya les voy a decir por qué no importa cuál quede. Entonces, para que la igualdad se mantenga, aquí debe de ser el primero menos el segundo menos el tercero. Ahora, lo de arriba, ahí está, no hay problema, pero esto de abajo, ¿qué sucede? Entonces, lo de arriba lo voy a dejar exactamente igual. U de U. Y abajo me va a quedar entonces U por X cuadrado más U por XY menos U por XY más U por Y cuadrado menos U por X cuadrado menos U por Y cuadrado. ¿Qué resulta? Este se cancela con este, UX se cancela con este, UX cuadrado se cancela con este.
y esto igualado a todo esto de aquí. Ok, técnicamente pareciera como que hay un problema, ¿verdad? Porque todo abajo nos quedó cero y ahí tenemos una división entre cero y no está definido y todo eso. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Significa que está mal el procedimiento o algo así? La respuesta es que no. No es que está mal el procedimiento, es que esto es básicamente notación más que todo. Aquí lo que significa en realidad esta división entre cero, y esto solamente en este caso, porque es meramente una notación de diferencial, esto lo que significa es que toda esta parte de arriba es igual a cero, porque yo pasaría a multiplicar este cero por acá. Entonces, esto es más que todo procedimental. No es que esta división entre cero me haga que lo de arriba sea cero. Es simplemente que en el procedimiento resulta mucho más cómodo hacerlo así que yéndose con toda la formalidad del caso. Tanto de manera formal como por este otro método llegaríamos a esta misma igualdad. Entonces, simplemente hacemos un poquito de abuso de notación, que en este caso esta división entre cero. Entonces, es más que todo un abuso de notación que propiamente la división entre tal. Entonces, con este igualado a cero, y por eso es que este aquí podría ser cualquiera de los tres, porque como sabía que aquí me iba a quedar cero, al pasarlo a multiplicar, no importa que hubiese este lado, se iba a cancelar, se iba a quedar como cero. Entonces, por eso no importa cuál hubiese puesto este lado. Entonces, la pregunta es, ¿puedo resolver esto? Bueno, si se fijan, si yo integro aquí, y como la integral es lineal, eso implica ser integral en cada término, aquí con respecto a cualquier variable, digamos x, ¿qué nos va a quedar? Un medio de x al cuadrado menos un medio de y al cuadrado menos un medio de y al cuadrado igual a c1 corriente. Multiplico esto por 2 y me queda x cuadrado menos y cuadrado menos u cuadrado igual a c1, donde c1 es el doble de c1 gorrito. Ahora sí. Ya tengo entonces mi primera constante, que sería esto que es pi. Ahora, que okay, esta no estuvo nada fácil o nada trivial, por decirlo así. Todo el procedimiento que hubo que hacer no fue Licenciado, directo. ¿Sí? mire, yo la verdad me perdí, no sé si puedo volver a repetir para ir hasta con usted. Ok, la pregunta sería, ¿desde dónde? Bueno, sería cuando le queda cero en la parte de abajo. Ok, entonces, cuando ya se cancela todo esto, en sí lo que les comentaba es que esta división entre cero es más que todo notación para esta parte de diferenciales. En sí lo que hacemos en el abuso de notación es pasar a multiplicar el cero a la derecha para tener todo esto. Vamos a ver, lo voy a escribir por acá. Hacer un espacio aquí. Entonces, al pasar el cero, me quedaría que esto es igual a cero. Entonces, ahora vamos a integrar en ambos lados. Entonces, al integrar en ambos lados, lo que nos quedaría sería la integral de todo esto. Como la integral es lineal, significa que yo la integral la puedo poner en cada uno de los términos que se están sumando o restando. Entonces quedaría la integral de x de x, la integral de y de y, integral de cada término. Y aquí, pues, la integral de cero, que podía ser respecto a cualquier variable, ya sabíamos que iba a quedar una constante en sí. Entonces, simplemente es integrándolo. Ok. Entonces,
Eso nos, al integral, nos quedan estas expresiones: un medio de x al cuadrado, un medio de y al cuadrado, menos un medio de u al cuadrado igual a una constante. Y luego, pues reajustamos para que quedaran sin esto un medio, para tener esta expresión. Y a esto es lo que vamos a tener como phi. No sé si está más claro así o si sigue habiendo alguna duda. Entonces, supongo que quedó más claro. Entonces, bueno, tenemos una de las funciones. ¿Cómo tendríamos la otra? A ver, y comenta Kristen que es como si el cero fuese una variable y la pasó a multiplicar al otro lado. Sí, es más o menos así. Sí, es más que todo notación que una división como tal, pero sí. Es más o menos el sentido. Es como tratar a cero como variable, pero ya las propiedades de multiplicar por cero siguen siendo la misma. Más o menos así. Okay. Permítanme, quiero crear una cosita. Okay, sí. Es que puede evitarse esta parte del cero de la siguiente manera. Si yo solamente resto las primeras dos, aquí, o mejor dicho, de acá arriba, si yo solamente resto las primeras dos, me quedaría x de x menos y de y dividido entre la resta de estas dos, ux cuadrado más uxy menos uxy menos uy cuadrado, no, que sería más porque lo estoy restando. Y esto lo voy a igualar a la tercera, que sería u de u, por x cuadrado más y cuadrado por u. Entonces de aquí se cancelan los ux, y pues la parte de arriba es, esta sería como la forma formal de hacerlo. Entonces esto de aquí, x por dx, es exactamente el diferencial de un medio de x al cuadrado. Menos, y este y de y es exactamente el diferencial de un medio de y cuadrado. Y esto va dividido entre u por x cuadrado más y cuadrado. Y este está igualado a u menos, perdón, u de u entre x cuadrado más y cuadrado por u. Y ahora sí, técnicamente esto sí lo podría cancelar y me quedaría esto de aquí igualado a esto de arriba. Las dos cosas de arriba me quedarían igualadas entre sí. Y tendría esto menos esto otro. Y este lo pasaría a restar ya una vez cancelado. Entonces me quedaría menos u de u, que sería exactamente el diferencial de un medio de u cuadrado, igualado a cero. Y ahora estos diferenciales puedo juntarlos en uno solo, porque son restas nada más, y me queda el diferencial de toda esta expresión. Igualado a cero. Y ahora sí, integramos aquí. Aquí sería integrar respecto a lo mismo, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que sea. Y no importa la variable en sí. Integral de cero va a ser constante. Entonces, esta integral de este diferencial es este diferencial nada más, es solo x, es como la integral de 1.
Entonces es un medio de x cuadrado menos un medio de y cuadrado menos un medio de u cuadrado igual a una constante C1, gorrito. Y si multiplico por 2, nos queda así. Y esta es la que llamamos phi. Esta sería la manera, sin abusos de notación, la manera correcta y formal de hacerla. Que también es válida, simplemente a veces es más fácil visualizar que unas restas van a dar cero a visualizar que van a quedar exactamente iguales. Entonces, pero de ahí es como se obtiene la. Aquí es donde se obtiene, ok. Porque aquí queda un medio de x cuadrado, es prácticamente. Es. Por decirlo así, lo que quedaría, o sea, usted saca el diferencial de esta expresión, un medio va a salir, luego el diferencial de x al cuadrado es x por diferencial de x, entonces se va a cancelar el 2 con un medio y va a quedar x de x. Entonces de ahí por eso queda así. Y pues si voy a aceptarlo así con el abuso de notación, sí. O sea, por eso fue el primer método que lo mostré, porque es bastante más sencillo a mi criterio partirlo desde aquí. Está dividido entre cero, entonces al final llegamos a esta misma expresión. Esa misma expresión está acá arriba, solo que aquí en términos de diferenciales. Pero sí, cualquiera de las dos técnicas sería válida. Entonces, bueno, lo único que queda pendiente es cómo sacar la otra. Y pues no estoy seguro si queda el tiempo, pero por lo menos lo voy a dejar expresado. Ok, voy a volver a escribir las ecuaciones características por acá, a la derecha del todo. Voy a volver a escribir las ecuaciones características, eran estas. X entre UX más Y. Igual a dy entre ux menos y, igual a du entre x cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el juego aquí? Si se fijan en sí, lo que yo busqué en el anterior era cancelar de alguna manera el, ¿cómo se llama? El. Permítanme, fue cancelar el UXY, ¿verdad? Este fue el que busqué cancelar, el UXY que me quedaba aquí. Ese XY surgió porque yo multipliqué esto por X. Entonces, técnicamente aquí el que cancelé fue esta parte de aquí, el de Y. ¿Qué pasaría si ahora intento cancelar? A ver. No es que siempre queda cancelado el UY, solo que, bueno, para no andar con el rodeo, la cosa es que ahora voy a multiplicar este por Y en el numerador y en el denominador, este por X y aquí siempre por U. Entonces, con esto, lo que voy a tener arriba es, a lo mejor abajo de un solo, lo que voy a tener es esto de aquí, que es UXY más UY cuadrado. Y ahora este de aquí lo voy a sumar, en lugar de restarlo como el anterior, aquí lo voy a sumar, voy a tener U por X cuadrado menos U por XY. Y este de aquí sí lo voy a restar. Menos u por x cuadrado menos u por y cuadrado. Entonces, estos los primeros dos los sumé. Y el tercero lo resté. Igual a lo que sea. Es más, lo voy a poner igualado a cero porque de una sola vez no importa que quede al lado derecho. Porque yo ya sé que este se cancela con. Este
Este se cancela con este y este se cancela con este. Entonces, como ya sé que el denominador me va a quedar cero, pues lo igualo a cero porque no importa que quede aquí. Entonces, me va a quedar y de x más x de y menos u de u entre 0. Igualado a 0. Entonces, hago lo mismo del anterior con el abuso de notación. Lo paso a multiplicar. Me queda así. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que aquí no puedo integrar individualmente cada término, pero este de aquí les tiene que recordar a algo. ¿Qué dice la regla del producto? La regla del producto dice derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, o el orden en sí no importa cuál, porque va con signo más. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa si en lugar de primas, esto lo hago con diferenciales? Si lo hago con diferenciales sería u por db, o mejor dicho, bueno, sí, u por db más, y bueno, para seguirlo como lo tenía, era du por b más u por db. Y si ahora en lugar de x y de u y de b pongo x y y, ¿qué va a quedar? En lugar de u y b pongo x y y, va a quedar de x por y. Y en lugar de u de b, va a quedar x de y. Ay, ¿qué es lo que tengo aquí? Y por dx más x por dy. O sea que todo esto de aquí, todo esto es de el diferencial del producto x por y. Y aquí me va a quedar entonces diferencial del producto x y menos, y aquí hacemos lo mismo del anterior, un medio de u cuadrado, porque es lo que me daría esto de aquí, igual a cero, y pues ahí puedo juntar estos de esta forma, igual a cero. Y pues de aquí integrando, de una vez, nos va a quedar que x por y menos un medio de u cuadrado es igual a c2, y listo, esta la tomamos como constante, o mejor dicho, esta va a ser nuestra función sí. Y ya la solución general para terminar el ejercicio sería la primera, que nos quedó x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado. Y la segunda, que es esta, xy menos y un medio de u cuadrado. Le quedan menos. Ah, cierto. Aquí eran, estas dos eran menos. Y respondiendo a Alan, sí, podríamos multiplicar aquí por 2 para que no quedaran fracciones. En ese caso quedaría 2xy menos u cuadrado. También podría ser. Sí, podría hacerse. En este caso no lo hice para ya terminar, la verdad, porque ya me pasé del tiempo. Entonces, en este caso, pues, no hay problema con dejarlo de forma implícita. Uno lo pone de forma explícita cuando se puede. Si no puede, pues entonces queda así. Y ahí quedaría entonces. Vamos a seguir trabajando en ejercicios de este tipo. Por lo menos durante esta semana vamos a ir trabajando en ejercicios de este tipo. Quizás el jueves ya empecemos a considerar problemas de valores iniciales, pero por lo menos mañana y el miércoles vamos a seguir trabajando en ejercicios así para seguirnos familiarizando. Entonces, y vamos a ir quedando por aquí. Solo respondo en la pregunta de Yoxan, que si se puede encontrar u en términos de funciones arbitrarias, tendría que ver. La verdad, si no lo hice para quedar explícito, pero podría intentar ver si queda de alguna forma.
Pero sí, eso lo tendría pendiente para mañana, por ejemplo, dejaría el comentario en caso de que lo lograra hacer. Si no, pues queda así implícito. Entonces, vamos a seguir haciendo más ejercicios de esto, por si todavía quedan dudas, que es probable. Entonces, para que sigamos acostumbrándonos, por lo demás, los dejo hasta aquí. Tengan feliz tarde y seguimos mañana. Yo les subo el video, los dos videos, de hecho. Bien. Listo, gracias. Gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.